Buen día a todos los compañeros y compañeras, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Bienvenidos, si querés entrar en esta asamblea y opinar sobre las editoriales de nuestro programa, podés mandar mensajitos por WhatsApp al 2690-8496-2690-8496. También podés escucharnos por youtube.com/... en Radio Rebelde AM740. También puedes escucharnos por aire abierta, por la web, como radiorebelde.ar, radiorebelde.ar. Entras a la web, le metes radiorebelde.ar y nos escuchás, pero con un sonido muy bueno. También nos puedes escuchar por radio abierta, la tradicional, sintonizando AM740, o también la AM1570, que cubre todo el cono sur de nuestro conurbano bonaerense. También puedes sintonizarnos por Instagram como Radio Rebelde 740, por Twitter AM740 Rebelde y por Facebook también como Rebelde AM740. No te olvides de mandar mensajes a 11-2690-8496-2690-8496. Y aquí andamos en este viernes 12 de abril con nuestro programa ya número 9 en esta radio y querida familia militante que es Radio Rebelde, así que un placer, compañeros, conducidos, puestos en el aire y musicalizados por el querido Carlos Di Mare. Buen día, Carlos, ¿todo bien? Así que nada, estamos con un buen equipo como para poder hacer un muy buen programa. Evita Perón nos dijo, y nunca te olvides, que lo único que un gorila te va a dar es siempre más dolor, miseria y pobreza, y es una sentencia comprobada. Y general, le quiero decir también que usted se refería a que en 2 años el señor Raúl Prebisch, con la conducción, digamos, política de, no la conducción, sino el gobierno político de Aramburu y Rojas, conducidos por Richard Nixon, está bien, desquiciaron, hicieron un despelote total con las finanzas, con los recursos del Estado, entregaron todo. El 50% le regaló Prebisch al Reino Unido de Gran Bretaña, a la corona británica, a Isabel II de Inglaterra. Le regaló la mitad de la flota mercante argentina de ELMA, empresa marítima del Estado, ELMA. ¿Por qué? Porque suponía que Perón había hecho negocios, posiciones de negociación muy viles con los ingleses pobrecitos, y les había con eso quitado los ferrocarriles, la palabra fue quitado, ¿sí? Los ferrocarriles, los teléfonos, los servicios públicos, y nacionalizado todo eso, y entonces en indemnización de 1.600 buques que tenía la flota mercante argentina, le regaló algo de cerca de 830 buques. Algunos que ni siquiera quedaron abandonados en la rada, algunos puertos en muchas partes del mundo, porque nuestra marina mercante llegaba prácticamente a todos los continentes de este planeta. Y este señor no tuvo mejor idea de que regalar. Por eso cuando Perón dice, tardaron 2 años en hacer pelota todo, 2 años tan solo, Le quiero decir, mi general, que estos muchachos que están ahora han roto otro récord, y en 80, 90 días se te hicieron mierda todo lo que a vos se te ocurra. Y una clase media que cada los días se tiene que cambiar el pañal a la mañana porque se levantan con feo olor. ¿Sí? Así que habrá que ver si seguimos las opiniones de los bots cuando les ponen 20.000 likes o 12.000 likes a las boludeces que muchos aprueban como ciertas, ¿sí? Y que es falsa la historia, faltan las premisas de gobierno, falsa la economía. Estos tipos han montado un holograma como país, y Argentina era un país real y ahora es nada más y nada menos que un holograma. En mi barrio le dicen una nube de pedo, pero más o menos eso es lo que pasa. Cuando el dólar en octubre de 2023, hablando de economía, los números de Perón, estaba algo así como 925 pesos cada dólar, y el asado te salía 1.670, 1.730 pesos el kilo. Hoy el dólar está 9.85, ahí se está vendiendo a 1.000 ahora, lo levantaron un poco porque ya daba vergüenza, pero el asado está, ¿sabes cuánto? 7.600, 7.000
700, 7000, hay 7630, me decía un carnicero esta mañana, el kilo. Vos explícame cuál fue la razón. Porque dolarizadas las los precios, ¿no? Si están dolarizados tendrían que bajar el asado de vuelta a 1500 mangos, 1600 mangos, 2000 pesos el kilo. Pero hay algunos compañeros que tuve el placer de tenerlos como discípulos en los seminarios de conducción política, que han logrado razonar estas cuestiones y otras, como el consumo de bien social común, como el agua, fundamentalmente a los ganaderos, y ahí se estaba plantando también con compañero Bugatti, ahí en Las Flores, este tema, y digo, los compañeros, ahí Francisco Charre, están planteando también Mategase, ahí también está dando vuelta, de que se sentaban a hablar y dijeron, che, o bajan los precios, les cobramos el agua. Y un ternero hoy toma 90 litros de agua por día. Entonces, ¿sabes cuánto están pagando en Castelli? Acá nomás, a 112, no me acuerdo cuánto está, 112 kilómetros de acá de la capital federal por la ruta 2, 2.700 pesos el kilo. Y no sé si no lo baja más, ¿eh? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es ideológico. Nuestro problema es ideológico y estamos ya hablando, ya proponiendo la confrontación popular contra el imperialismo a pesar de las mentiras que te fabrican con los bots, los BOTS, bots, con B larga, bots, donde todos los boludos piensan de que si te dicen que tienen que Milei tiene un perro verde en la quinta presidencial y aparece, qué sé yo, 500 likes, 500 me gusta, todos dicen, che, es un perro verde al final, ¿eh? Generalmente, yo les quiero contar que generalmente en algunos países del mundo, no en todos, ¿eh? Aún hoy día, con la guerra que se viene, porque ya directamente a Estados Unidos y a Israel no le queda otra cosa que entrar en guerra para poder salvar la ropa, porque están más sucios que una papa. Y entonces, lo único que queda es la guerra, ¿sí? La guerra, mandar a esta civilización prácticamente a su extinción con una tercera guerra mundial. Esto es lo que se plantea. Por eso aplaudo desde acá la templanza y la tranquilidad y la paciencia estratégica que tiene fundamentalmente Irán, que a pesar de haberse atacado igual que Siria, en territorio de Siria atacaron terreno diplomático o tierra o soberanía iraní, sin embargo, lo único que han contestado hoy, sí atacaron en Irak una base de la Mossad, porque seguramente que lo espiaban de cerca, y nada más, pero todavía no han resuelto cómo van a contestar a esa agresión. Con mucha calma, mucho cálculo, mucha paciencia y mucha estrategia, cosa de no terminar, porque no podemos saltar e irnos a la luna. Si acá se arma una hecatombe, como estos locos, así como bombardear lo que sea, el genocidio de Palestina, lo que venga, no tienen ningún problema en atacar con ojivas nucleares, no tienen ningún problema, un tipo tan desquiciado como el presidente que tenemos acá, ¿sí? O sea, son perversos, son HDP perversos. No voy a decir la palabra completa, pues es muy fuerte como grosería. Por eso digo, generalmente en algunos países del mundo, hoy día, las personas se levantan cada día luego de un buen descanso, tienen planificado su día, salen a trabajar, a estudiar, luego a realizar deportes o entretenerse, salir de compras, etcétera. Aquí, en la Argentina, hoy día, la gente se acuesta a descansar y pega vueltas en la cama tratando de conciliar el descanso, porque no saben qué le deparará. ¿O de qué deberán defenderse para no sucumbir el día siguiente? Así de simple y sin anestesia, ¿eh? Y que me lo niegue alguien, a ver si hay alguno que duerme tranquilo. Para ver en qué y qué le darán de comer a sus hijos, por ejemplo, viviendo en barrios de Villa Miseria, atacados primero por el dengue, ahora por el frío, y la garrafa social que no se consigue y vale igual que el repelente fortuna de plata. Así vivimos los argentinos, en la miseria de guapo, ¿eh? Porque te empujan, porque sí. Y porque algunos boludos suponen de que las tarifas estaban caras, los servicios públicos son tuyos, vos lo bancás con los impuestos. El 70% de los colectivos, el costo operativo, ¿tá? Y de desgaste, de amortización, de repuestos y de
sueldo de los choferes, de los colectivos, transporte, autotransporte público de pasajeros, el 70% lo pagás vos con tus impuestos. Y además te cobran un boleto que es impagable, porque mucho, he visto mucha gente con la sube que no alcanzaba bajarse casi llorando del colectivo porque no podían pagar el pasaje. Cuando en países normales hasta el transporte público de pasajeros es gratuito, es gratis, como Finlandia, por ejemplo, y otros países también. Así vivimos los argentinos, currados, estafados, engañados, mentidos, ¿tá? Y todavía apoyando la mentira. Como el otro día, el martes hablábamos con Laura Donofrio, decía que un chico que estaba tirado vendiendo lo que sea por la calle, dijo, y bueno, hay que pagar la fiesta. ¿Por qué la frase? Es el like que el tipo vio que se lo manda un bot, un sistema informático automatizado de inteligencia artificial. Y esto pasa porque nos alteró un personaje siniestro y perverso que disfruta de las desgracias y el dolor de todos nosotros. Y que mucha gente entusiasmada por los bots lo votó pensando que iba a cambiar todo. ¿Qué querés cambiar todo? Pero en la realidad fue para no cambiar nada, o sea, cambiar todo para que nada cambie y agudizar y profundizar y provocar el mayor dolor posible. Porque estos tipos disfrutan del dolor, ¿eh? No hay que entusiasmarse ni engañarse. Para cuando Paolo Roca lo llama, cuando Paolo Roca lo llama, este inútil perverso tiembla directamente. Cuando lo llama Eduardo Einstein, que le prestó el hotel durante la estadía y se está quedando con todos los bienes públicos argentinos, los inmuebles, ¿sí?, lo atiende inmediatamente. Cuando lo llaman las embajadas de Estados Unidos e Israel, atiende directamente el presidente Milei, no la canciller ni nada, a los gobiernos de los dos países más peligrosos del mundo, que están provocando hace más de 4 años la Tercera Guerra Mundial, victimizando y poniendo en serio riesgo a sus propios pueblos, a sus propios habitantes, que nada tienen que ver con estos perversos psicópatas que gobiernan estos países. Ni Netanyahu, ni este tarado de Joe Biden, ni este mogólico que tenemos acá, perdón, este estúpido que tenemos acá, que se llama Milei. Discúlpeme, pero no quise hacer una referencia a nadie que tenga síndrome de Down, porque yo los amo. Tengo amiguitos que tienen, y son divinos, son amorosos, ¿eh? Así que no me quise referir en ese sentido. En serio, riesgo a sus pueblos que nada tienen que ver con estos perversos psicópatas. Es decir, nos han instalado una base militar de Estados Unidos, nosotros pasamos a ser objetivo de guerra en caso de una tercera guerra mundial, ¿se entiende, no? Y no van a hacer pelota a la Antártida y no va a hacer pelota a la Patagonia. Es decir, en la Argentina también ha llegado el poder del gobierno de esta banda de lunáticos del dolor y de la muerte. Y esto es Milei, esto es Caputo, esto es Schwarzenegger, la hermana de Milei y todos los personajes que están ahí. Este 1 de mayo, compañeros y compañeras, amigos y amigas, la CGT convoca un acto central con una gran y multitudinaria movilización y hay que es una cita inclaudicable, infaltable. ¿Saben por qué? Porque nos llama a las filas la patria que está agonizando. Nos llama a sufrir a la patria que está agonizando. Entonces, te guste o no la CGT, este 1 de mayo, donde sea, el obelisco, la plaza, debemos reventar todo con una multitudinaria marcha como si hubiéramos ganado el mundial, ¿sí? Y para el 9 de mayo, una huelga y paro general por tiempo indeterminado, y hay muchos conflictos sindicales, inclusive que pueden coincidir, incluso anticipar, y además pacificar este periodo de tiempo, ¿sí?, de los paros y movilizaciones, que de una vez por todas derroquen este gobierno y que se vayan todos a la cárcel, que estén todos encadenados, encarcelados. ¿Saben por qué? Porque Perón, del 52 al 55, tenía que haberlos hecho escarmentar a los militares con algún fusilamiento, y a otros con una cárcel interminable, ¿sí?, a perpetuidad, ¿sí?, porque la única manera que entienden estas bestias es con eso. Yo creo que hasta los animalitos son mucho más inteligentes que estos tipos por razones instintivas, pero estas son bestias, vaya a saber de qué especie y género, que no entienden si no es a través del escarmiento. Y los sindicatos, en este caso, Movimiento Obrero Organizado, que es la columna vertebral del Movimiento Nacional Peronista, tiene en este tiempo un rol fundamental. Movilizar el 1 de mayo
para festejar el primero de mayo, porque nosotros celebramos el trabajo, recordar también a las víctimas de Chicago, por supuesto, porque así nació la institución del primero de mayo, pero celebrar de que los trabajadores nos podemos juntar, inclusive para poner el pecho y derrocar esta basura. Entonces, de una vez por todas, y el 9 de mayo, parar el país con una huelga general, ¿sí?, que no termine, no concluya, hasta que estos tipos no se vayan de la Casa Rosada. Escuchemos un audio de Evita, por favor. El movimiento obrero organizado fue siempre el dispositivo de poder de Perón, ¿sí? Así como después organizó otros cuerpos orgánicos, como la Confederación General Económica, la Confederación General Universitaria, la Confederación General de Profesionales. Ojalá, me toca en esta época también estar manejando, estamos conversando algunas propuestas para armar de vuelta un seminario de conducción política y empezar a separar la paja del trigo. Y los que no son peronistas, que por favor entiendan de que no es un portaaviones cómodo, porque fracasamos cuando le metemos otras cuestiones. A mí me alegra mucho que esta semana la compañera Cristina Fernández de Kirchner haya saludado a Nuevo Encuentro, también a Acción por la República, que celebraban un aniversario de su creación. Me parece bien, porque creo que la simpatía me parece que puede ser sinónimo de adhesión o de identidad, y entonces creo que nos hace falta realmente una izquierda nacional, como hemos charlado con Carlos del Frade de Santa Fe y eso, que realmente represente los intereses nacionales y también tenga como valor supremo a la patria, y después el movimiento socialista o de izquierda, comunista, lo que sea, que tengamos acá en la Argentina. Yo tengo excelentes relaciones con muchos compañeros de izquierda. En Brasil, obviamente, Jairton Andrade, que es el secretario general de Petrolero de San Salvador, Salvador de Bahía, también secretario de Relaciones Sindicales del Partido Comunista de Brasil a nivel nacional. La verdad que compartimos largas charlas ideológicas para poder determinar también, definir cuál es el perfil de Latinoamérica. Son nuestros hermanos, son nuestros compañeros. Obviamente nadie puede negar el gobierno nacional y popular de Nicolás Maduro, los tantos años, 60 y pico de años de Revolución Cubana, y la alfabetización política que tiene ese pueblo, primeros en educación y en salud. Y primero es educación y en salud,
Y acá no sé cuánta gente va a seguir muriendo de los pacientes oncológicos por falta de medicación y tratamiento. Primero es en salud y educación, y a ver la clase media que tiene algún problema de salud, que Dios no lo permita, a ver qué crítica pueden hacer sobre Cuba. La educación y la salud gratuita. Vamos a ver cuánto duran con estos psicópatas la universidad, la educación libre y gratuita en la Argentina. Empecemos a mirar a los pares a partir de los principios iguales. Nos pueden unir las diferencias, ¿no? Porque casualmente las fuerzas políticas valen en función a la suma de sus diferencias, no de sus similitudes, porque si no seríamos todos como pensamiento único, medio bobos. Al contrario, las fuerzas políticas valen en función a la suma de sus diferencias. Eso me lo enseñó Perón, pero desde cuando era chiquitín. Así que, imagínense, cuando uno hablaba de Fidel y de Fidel Castro, de Raúl, se mataba de risa. Usted sabe que ellos fueron los que crearon la agrupación peronista de la Universidad de La Habana cuando tenían 20 años. Entonces, vos decís, ¿qué te pasa? Bueno, será el tiempo de esperar y recibir también con estas movilizaciones, este paro general, que Milei, Caputo y Burrich ensayen la presión con heridos y muerte que tanto a nadie le amenazan. Yo no sé si el derrocamiento de esta basura, derrocar este gobierno, este asesino y criminal, no va a costar algunos disgustos, ¿sí? Espero que no, pero no va a costar. A la coalición anglosajona norteamericana, integrada por Gran Bretaña y Estados Unidos, 5 curiosidades entreguistas de la región, como a veces pasa también en Colombia, que hoy es la llamada OTAN. Colombia es miembro pleno global de la OTAN. Colombia es un socio global con bases militares de la OTAN, dirigida por los Estados Unidos en la región latinoamericana, anexada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que vivía en pie de guerra, ¿se acuerdan?, con Hugo Chávez. La decisión en el 2023 del gobierno del presidente Gustavo Petro de afianzar en el ámbito global la cooperación con la Organización del Tratado Atlántico Norte generó sorpresas y cuestionamientos en la nación sudamericana. Por eso siempre le pido a los compañeros que sepamos detener el pensamiento, reflexionar y deducir la situación, estudiar el marco, ¿sí?, el contexto y el entorno, ¿sí? Entonces, cuestionamientos a esta nación sudamericana debido a que el mandatario había criticado hace apenas unos meses a esa organización, cuestionaron en su momento la designación de Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN durante la administración de su anterior antecesor, presidente, que era Iván Duque, otro asesino criminal. ¿Para qué la guerra? Decía Gustavo Petro en su campaña. ¿Para qué la guerra? Si lo que necesitamos es salvar la especie humana. Y esto es lo que tenemos en riesgo hoy, ¿eh? ¿Para qué sirve la OTAN? Decía Gustavo Petro. Y los imperios, si lo que viene es el fin de la inteligencia. Dos frases, tremendas, ¿no? Expuso el presidente Gustavo Petro durante el discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2022. Pero esa vez el perverso de Milei le entrega ahora el 78% del territorio nacional a la coalición anglosajona norteamericana, integrada por Gran Bretaña y Estados Unidos. Este que lo llamó comunista asesino a Gustavo Petro. Fíjate vos, comunista asesino, ¿sí? Porque lo tiene en la OTAN, entonces le puede pegar un... Pero esta vez el perverso Milei entrega el 78% del territorio nacional. Nosotros vivimos sobre el 28%, que es el territorio dentro del continente sudamericano. Pero el 78% del territorio nacional a la coalición anglosajona norteamericana integrada por Gran Bretaña y Estados Unidos, no te confundan. Tratando de explicar que somos una coalición con ambos piratas criminales y con una base militar que es la puerta de entrada a la Antártida Argentina, que junto a la plataforma marítima continental y Tierra del Fuego constituyen el 78% del territorio nacional, del 72% que es el territorio nacional argentino. ¿Sería pretender igual relación, pregunto yo, que la Argentina compartiera el territorio norteamericano de Inglaterra? Digamos, che, ¿cuál es el pedazo de que vamos a compartir en coalición en Miami o en Nueva York, ¿no? Decime cuál es, así ponemos ahí una base militar argentina, le ponemos también... llevamos una sucursal de la AFA, bueno, jugamos lo que sea. El caso de Gustavo Petro, para compararlo, es más tolerable porque debiera desarmar algo que ya está armado,
que fue armado, que se lo entregaron armado, como son las bases militares norteamericanas de la OTAN. Tal vez es un acto de equilibrismo en donde todo el mundo adivina que el corazón del presidente Gustavo Petro, un hombre de la izquierda, regional, continental, latinoamericana, está con Maduro y con el mandatario ruso Vladimir Putin. A pesar de que Maduro puede ser un hombre de izquierda, pero Putin me parece que no. Pero no tiene margen de maniobra. Putin es un hombre de tercera posición justicialista, por si alguno tiene alguna duda, no es conservador. Pero no tiene margen de maniobra para instalarlo abiertamente y expulsar a la OTAN y a los Estados Unidos de su territorio, porque ya lo recibió ocupado el territorio. Ahora tiene que ver cómo lo desocupa, como hizo Correa cuando asumió el poder. El segundo acto del gobierno fue expulsar las bases militares de Norte de Estados Unidos. Pero nosotros las estamos instalando, las bases militares, ¿se entienden? Este es un Juan Manuel Santos, si se quiere, comparado con Colombia, que está instalando peligrosamente objetivos militares que puede atacar Rusia, que puede atacar Irán, que puede atacar Corea del Norte y que puede atacar China. En la plataforma marítima continental argentina, en Tierra del Fuego y en la Antártida argentina. Y es entonces como Milei lo llama asesino comunista a Gustavo Petro, porque quiere colaborar militarmente con Ucrania ahora y convertirnos en un objetivo de guerra berreta de China, de Irán, de Rusia y de Corea del Norte. Berreta como fuerza militar, pero como recurso, como territorio objetivo y codiciado por medio mundo, no te creas que está berreta, ¿eh? Y escuchemos entonces qué dice Juancito Grabois de la entrega siniestra que cometió Milei. Grande bienvenida a la Argentina, a la General Richardson. Los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. A veces parece un pelotudo. Ahora Richardson, que parece que es una mujer muy simpática, es una general de 5 estrellas. Viene a defender los intereses militares norteamericanos, no ayudarnos. La vocación de colonia que hay es tremenda. Estos embajadores tienen un mecanismo de cooptación de dirigentes políticos, sociales, sindicales, académicos, científicos, judiciales. Y cada vez sale más barato. Evita decía, se entregan a los amos de la oligarquía por un banquete, unas monedas o una sonrisa. Mire, Gustavo Petro se declaró neutro en la guerra con Ucrania y estaba viajando a China. Y se acerca cada vez a Maduro. Pero es cierto entonces, como ocurrió con algunos dirigentes de la izquierda latinoamericana, que pretendían ser revolucionarios sociales, siendo masones, como el caso, que lamentablemente, ¿no? Como el caso de Salvador Allende, compañero, derrocado, mártir y asesinado por otro masón, Augusto Pinochet. Como decía recién Juancito Grabois, que a veces nos seducen a los compañeros con moneditas, con paraísos filantrópicos, y realmente es una banda asesina la masonería, ¿sí? Que un masón como Augusto Pinochet no tuvo mejor idea que asesinar a otro masón, otro hermano masón, Salvador Allende. Entonces digo, a veces los compañeros, por ser tan amplios, tan amplios, tan ecuménicos, terminan aflojando con esta prerrogativa, ¿sí? Derrocado y asesinado por otro masón que Augusto Pinochet, de la misma masonería chilena, a las órdenes de la masonería inglesa, obviamente, del príncipe Eduardo de Edimburgo, ¿se acuerdan? El esposo de Isabel II. Quedó comprobado que no se puede creer en el filantropismo masón, porque te utilizan y luego te descartan. No se puede estar bien con Dios y con el diablo, ser aliado de la OTAN, ¿sí? Con el caso de Gustavo Petro, cuidado, compañero, de la OTAN, del imperialismo en decadencia y caída, como está cayendo el atlantismo occidental, que es la doctrina que está llevando a la guerra al exterminio a Europa Central, y que está manoteando Latinoamérica para sobrevivir porque se ahoga en sus propias aguas, y a quien lo tome, ahogándose, lo hundirá con él, ¿sí? Así que cuidado, pues tenemos unos periodos, unos meses de militancia que van a ser duros, ¿eh? Hoy recordamos siempre a nuestros héroes caídos y rendimos homenaje también a nuestros veteranos de Guerra de Malvinas, parte integrante de nuestra provincia de Tierra del Fuego, junto a la Antártida, a las islas del Atlántico Sur, en esto que llamamos Plataforma Marítima Continental, y que en totalidad reúnen 6.672.000 kilómetros cuadrados. El resto
es el 28%, ¿sí?, de continente sudamericano. Porque nuestro territorio nacional sudamericano es el 28% de nuestro territorio total. Quiero que entiendan, el territorio sudamericano es solo el 28% de nuestro territorio total. ¿Qué le entregamos en manos, simbólicamente en manos de la general Laura Richardson? El 72% del territorio nacional argentino. Y le pusimos una base militar para que además defiendan, con cualquiera que nosotros mañana tenemos un gobierno peronista o nacional y popular, y pedamos que se vayan, bueno, estos se van a defender, porque ahí está el agua potable, un montón de cosas. Cualquier actitud que se congracie y asocie en alianzas con los usurpadores imperialistas, como hoy están usurpando en Tierra del Fuego, la Antártida y la Plataforma Marítima Continental, debe ser interpretada, según la Constitución Nacional sancionada en 1994, como una infame traición a la patria, porque instalar una base militar en Tierra del Fuego, la provincia más grande de nuestro país, no es Buenos Aires, sino Tierra del Fuego, es la provincia más grande de nuestro país, es entregar el 72% del territorio nacional. Nada es casual que las teorías económicas antilaborales o contra el trabajo, o la clase trabajadora y la justicia social asociadas a las políticas de responsabilidad social, se hayan desarrollado en paralelo con el liberalismo, el neoliberalismo y el anarquismo libertario. Y con una fuerte inspiración del modelo económico que indica que siendo pobre y huérfano, carente de todo acceso posible a la salud pública y gratuita, a la educación pública y gratuita, a los servicios públicos que son propios de todos nosotros, debiera ser baratos o gratuitos, y que de boludos pagamos dos veces porque son concesiones a la explotación de los bienes de las empresas y recursos del Estado Público Nacional, que sos vos, soy yo y todo el barrio, todos tus vecinos y toda la patria grande, la Argentina, que vos sostenés con los impuestos que pagás cuando comprás cualquier cosa de consumo, ¿sí? Con esta desgarradora explotación de la incredulidad, cuando decís que los combustibles eran baratos, las tarifas eran baratas y subsidiadas, necesitaban un ajuste, y es para robarte tu riqueza de petróleo, de gas, de cereales, y llevarse millones de dólares gracias a la explotación del pobre sueldo que tenés todos los meses. Cuando te digo, los colectivos con el cual viajás, el 70% pagan, las empresas invierten el 30%, el 70% se lo pagamos con los impuestos, y encima pagas su boleto. Esto, llevarse millones gracias a tu sentimiento de clase media, como decía Arturo Jaureche, el medio pelo, ¿no? Escuchemos qué pasa además con el contrabando de los cereales en el Paraná, por favor. Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. El complejo agroexportador factura 35.000 millones de dólares por año. Y hay 21 terminales portuarias en 16 manos extranjeras. Estas defraudan al Estado con múltiples mecanismos: subfacturación, triangulación, evasión y lavado de dinero en paraísos fiscales. Viterra, Anglo-Suiza, dos puertos. Facturan 132.900 millones. Cargill, Yankee, tres puertos, facturan 240.782 millones. Dreyfus, francesa, dos puertos, facturan 250.600 millones. ADM, Yankee, tres puertos, facturan 168.101 millones. Bunge, Yankee, tres puertos, facturan 69.700 millones. COFCO, China, dos puertos, no existen datos de su facturación. AGD, Argentina, aunque asociada con la Yankee Bunge en Terminal 6, dos puertos, facturan 280.340 millones. Vicentín, Argentina, aunque asociada con la alemana Ultramar, dos puertos, no existen datos de su facturación. Jan de Nul, belga, los dueños del río Paraná. Por nuestro río circulan 2.400 buques por año. El 98% de ellos son de bandera extranjera. Y fíjate vos cómo se llevan el cereal que contrabandea por Paraguay, por Puerto de Palmira, Uruguay, ¿sí? Y esto le han entregado el puerto a Montevideo, el puerto de aguas profundas, a la carga de Buenos Aires, para que no entren los buques enormes, los buques de ultramar. Y todo el verso del canal de Magdalena y compañía que vivimos antes,
en un estado de indefección, de poner al país de a poquito, en forma gradual, de rodillas, con la progresía. Y ahora con los libertarios, de golpe, de un palazo. Pero no nos tenemos que entregar. Acuérdense que este primero de mayo tenemos que reventar la Plaza de Mayo, la Plaza de la República, lo que carajo sea. Y el 9, paro general y huelga general por tiempo indeterminado hasta que esta gente se vaya. Es la única manera, y ya recordemos, tuvimos en toda Latinoamérica, ¿no? Hasta Silesuazo, cuánta gente, militantes, compañeros peronistas revolucionarios, que saben lo que hay que hacer en estos casos. Y vamos a una pausa musical, ahí con Miguel Galeano, para decirte también que no te entregues, compañero, porque nos llama a la fila la patria. Este primero de mayo con movilización multitudinaria y el 9 con paro general y huelga general por tiempo indeterminado. Hasta luego.